El Observatorio Ciudadano COVID-19 registró en el mes de septiembre 1.387 muertes sospechosas por coronavirus, la cifra más alta de fallecidos desde que inició la pandemia en Nicaragua en marzo de 2020. En contraste, el Ministerio de Salud confirmó solo 4 muertes por COVID-19, una por semana entre el 4 y el 29 de septiembre. El número de contagios sospechosos por COVID-19 en el mes pasado se ubicó en 5.546, uno de los registros más altos durante la pandemia. Durante la semana pasada, el Observatorio Ciudadano registró una disminución del 37% en los contagios sospechosos de COVID-19 en comparación con los datos de la semana anterior, al pasar de 1.103 a 522 casos. Confidencial confirmó que entre los nuevos ingresos de la sala COVID-19 del Hospital Vivian Pelas se encuentra el expresidente del Consejo Electoral, Roberto Rivas, uno de los funcionarios ligados al régimen Ortega Murillo y sancionado por el gobierno de Estados Unidos por fraude y corrupción. Los servicios de Facebook, incluyendo sus aplicaciones Instagram, WhatsApp y Messenger, sufrieron este lunes 4 de octubre caídas generalizadas en varias partes del mundo, según denunciaron los propios usuarios a través del portal Down Detector. Decenas de miles de internautas en Estados Unidos, México, Francia, Rumanía, Noruega, Georgia, Grecia y otros países acudieron al popular portal para informar que no podían acceder a los servicios. La caída generalizada de los servicios de Facebook se produjo cuando la compañía se encuentra en medio de un fuerte escrutinio público, tras la publicación en el diario The Wall Street Journal de una serie de artículos elaborados a partir de informes internos de la empresa. Entre otras cosas, los documentos determinan que Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes y que resulta especialmente tóxico para las adolescentes, ya que agrava los problemas que una de cada 3 chicas tiene de su imagen corporal. El embajador de Alemania en Nicaragua, Christoph Bundstetter, aseguró que su país observa con preocupación los actuales acontecimientos políticos en Nicaragua, por lo que ocurre con el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. El embajador aclaró que no es tarea de Alemania interferir con propuestas concretas, que cada país debe encontrar su propio camino y las soluciones no pueden venir de afuera. En la tercera semana de octubre, el Ministerio de Salud empezará a vacunar a niños mayores de 2 años con las vacunas Abdalá, Soberana 2 y Soberana Plus, desarrolladas en Cuba, que no tienen aprobación para su uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, pero que han sido usadas en Cuba y otros 3 países en el mundo. Aunque estos biológicos no estén aprobados por la OMS, se pueden utilizar en los países que los desarrollan, como se explica en la página web de la Organización Panamericana de la Salud. Cuba, Venezuela, Vietnam e Irán son los países que utilizan las vacunas cubanas, aprobadas por el Centro de Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba. El Centro de Control cubano asegura que la efectividad de estas vacunas está sobre el 90%, con un esquema de 2 dosis de la Soberana 2 y 1 de la Soberana Plus. El ente regulador apunta que la vacuna Abdalá es segura en niños mayores de 3 a 18 años con la aplicación de 2 dosis. Horas después que el Tribunal de Apelaciones de Managua admitió un recurso de amparo interpuesto por el Partido Ciudadanos por la Libertad contra la decisión del Consejo Electoral de cancelarles su personería jurídica, la institución revocó el recurso. El partido C por L informó este lunes 4 de octubre que la primera resolución de la Sala 2 del tribunal fue emitida el 1 de octubre a las 10:24 de la mañana. Sin embargo, la misma sala emitió otra resolución a las 5:01 de la tarde del mismo día, revocando la anterior. Los magistrados consideraron que el Consejo Electoral actuó conforme a lo establecido en la ley electoral al cancelar la personería jurídica de C por L y, por tanto, no se debe admitir el recurso de amparo. El Consejo Electoral, controlado por el partido de gobierno, despojó de su personería jurídica a 3 partidos políticos desde que inició el proceso electoral en mayo. También descartó toda clase de observación. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.